Chiquillos victorianos, nuevamente nos encontramos en Mechanical Girls Cafetería y en esta ocasión tenemos el gusto de estar con Fanny Romero. Hola Fanny, ¿cómo estás? Hola, bien, gracias. ¿Y tú? Muy bien, gracias. Fanny es una extraordinaria artista dedicada a trabajar la piel. Y bueno, el día de hoy queremos que nos explique este maravilloso arte. Bueno, ¿de dónde surge tu gusto por trabajar la piel? Pues la verdad siempre me ha gustado, aparte siento que te dura más, huele bien y es bastante manejable para los productos que realizo. ¿Tú te definirías como una artesana o como una artista de la piel? Pues más bien como artista, porque pues artesana no creo todavía llegar a ese nivel. Hay mucho que aprender, mucho también que quiero seguir haciendo, experimentando, pero pues artista sí podría decirlo. ¿Y tienes otra persona que te ayuda a trabajar la piel? No, el negocio empezó con mi esposo, okay. Pero cada quien hace sus diseños, hace sus trabajos y todo es muy independiente. ¿Cómo surgen las ideas o de dónde tomas inspiración? Todo empezó bromeando, que queríamos salir a la calle con nuestras máscaras a espantar gente. Entonces de ahí empezamos a buscar diseños que nos gustaran. Primero teníamos la idea de comprar máscaras, pero por alguna otra razón no nos agradaba. Entonces decidimos hacer nuestros diseños, empezar a sacar más cosas, experimentar y pues así es como empezamos en esto. ¿Y nos podrías mostrar algunas de las piezas que tienes por aquí? Claro. Esta es de las máscaras iniciales. Ok. Obviamente modificado a mi gusto. Igual siempre las podemos modificar al gusto del cliente. También creamos muñequeras con necesidades del cliente. Esta, okay, por decir, fue para un estilista. Para poder guardar todo. También con un estilo parecido al de nosotros. Igual pierneras con, como es como nuestro sello ponerle tantas cositas y fresquitos. Tenemos los gogles también, el sombrero para hacer el juego con todas las máscaras. Manejamos capuchas y muchas otras cosas. Todas estas piezas, ¿cuál es tu preferida al realizarla? Las máscaras de Doctor de la Peste son las que más me gustan.
¿Y dónde podemos encontrar tu trabajo? Ahorita todavía no tengo página, ya que tiene pues, relativamente poco que empecé en esto, pero todo lo manejo en mi Facebook personal. Cualquier cosa, cualquier duda, pedido, pues, ahí. ¿Nos podrías dar el nombre de tu Facebook? Sale como Fanny Romero. Ok, perfecto. Pues muchas gracias, Fanny. Hemos quedado maravillados con todo tu trabajo. Gracias.